cosa normal, para dar un poco de normalidad. When Suzanne asked me to speak and told me what the title of the symposium was, I thought I would kind of take a little bit of an aggressive stance and interpret this probably not the way that many of the previous speakers who are incredibly organized and eloquent and thoughtful and philosophical. I thought I'd take sort of an opposite stance, and so the true value of art is actually what someone will pay for it. That's sort of the tact that I'm gonna take. So, and we can talk about that in all sorts of different ways. So I'm an art advisor. I don't know if a lot of people know what an art advisor does. A lot of people in the art world think that an art advisor is kind of like the lowest person on the totem pole, kind of the scum of the earth in the Bueno, moi boas tardes a todos e a todas moitas grazas por participar con nos nestas xornadas. Vos convido a que esta tarde participedes activamente, se así o queredes. Imos pechar as xornadas con dous bloques, como vedes no programa. Comezamos co quinto bloque, que é o mercado da arte, non? E vai dar un relatorio Carlos Urroz. Falaban estes onte e sobre todo esta mañá da importancia das galerías na súa labor de mediación para o coleccionista, da importancia das galerías na propia formación tamén do coleccionista, no asesoramento. As feiras, en concreto Arco Madrid, no? Da que director Carlos Urroz o exemplo, non, da dinamización que o sector require, non, que a normalización dun sector profesional de galerías ten que ter. En Carlos Urroz Arancibia ten unha experiencia importante no ámbito galerístico. De feito, foi director da Galería Helga de Alvear entre 1998 e 2006. Despois creou unha empresa de proxectos, Urroz Proxectos, entre 2005 e 2011, que era unha empresa para proxectos de xestión cultural, sí. No, principalmente. E foi asesor tamén de Artes Plásticas da Comunidade de Madrid, membro do Comité de Programación da Fundación ICO. Pasa a ser director de Arco Madrid no 2011, en maio de 2011, non? E despois desa edición de 2011, cando toma o relevo, que é un evento que el coñecía moi ben, porque xa fora, cando era directora, Rosina Gómez Baeza, fora directora adxunto da Feira Arco. Destas edicións, destas 4 ou 5 edicións, xa levas 5 edicións, poderíamos salientar algúns
cambios, porque hay cosas que son más visibles, ¿no? Quizá esa relación con Latinoamérica, o eu diría o espacio de opening, ese espacio para galerías emergentes, ¿no? Para dar esa visibilidad importante, no solamente, lógicamente, a galería y o proxecto galerístico en sí, senón que o importante, os artistas que a galería defende, ¿no? Y que a galería, que as galerías traballan. Pues nada, sen máis vos deixo coa súa participación e despois da súa ponencia teremos a sesión de relatorios e ele incorporarase de novo na mesa de debate. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos por invitarme a estas jornadas sobre arte y coleccionismo. Os voy a hacer un... Este año cumple ARCO 35 años, en 2016 celebramos el 35 aniversario y entonces hemos aprovechado un poco para hacer arqueología en lo que se ha supuesto estos 35 años de ARCO, pero a través de esos 35 años de ARCO contaros un poco cómo ha evolucionado el mercado, cómo ha evolucionado las galerías, cómo ha evolucionado el mundo del arte basándose en la trayectoria de la feria. Va a ser una conversación de unos media hora, 40 minutos, espero. Por favor, interrumpirme todo lo que queráis mientras esté hablando. No es un relato lineal, voy a ir contando cosas y una cosa llevará a la otra. Si hay cosas que nos interesa decir esto, obvialo, vete más rápido. Tenemos dos vídeos que no sé si van a funcionar, con lo cual eso también nos va a ahorrar un poco de tiempo. Pero bueno, era un poco arqueología de ARCO, pero hay un vídeo que sí que me gustaría enseñaros al final. Pero vamos a empezar ya la presentación de estos 35 años de ARCO contando cómo en 1982... que era un momento completamente distinto al actual, 5 años después de la muerte de Franco, con una España muy gris, por iniciativa de una galerista, de Juana de Aizpuru, se acerca a la Institución Ferial de Madrid para proponerle hacer una feria de arte. Una feria de arte como existía en Alemania, como existía en Basilea, como existía en París, y la Institución Ferial de Madrid acoge esa iniciativa, dice, bueno, pues queremos ser modernos, Madrid quiere ser moderno, España quiere ser moderno, las galerías de arte, los artistas nos interesan y aceptan ese reto sin realmente saber lo que estaban asumiendo y el compromiso que estaba adquiriendo la Feria de Madrid al aceptar la propuesta de Juana de Aizpuru en hacer esa feria. La primera edición fue ya un éxito. Y es una feria que nace desde el principio, ahora aquí había un vídeo que tendría que salir, es una feria que nace desde el principio con un carácter distinto a la de las otras ferias, ¿no? Dado que se había acercado a la instituciones públicas, nace ya con ese carácter cultural. Desde el primer año intervienen importantes críticos de arte italianos, los representantes de la Transvanguardia, directores de museos de Nueva York, que participan en esos paneles y en esas charlas, que por otro lado quiere poner en valor la escena de arte nacional, es decir, quiere acercar un público internacional para poner en valor a los artistas españoles y que sale de la iniciativa de las galerías, ¿no? Que desde un primer momento, Juana, que es una galerista, es la directora y hay un comité de selección de galerías, pero siempre muy apoyado por las instituciones y, de hecho, desde las primeras fotos pues se ve a Leopoldo Calvo Sotelo, que era en ese momento el presidente, con su mujer visitando la feria, con Adrián Piera, fumando todos en el stand de Denis René, con la duquesa de Alba, viendo a, ¿sabes?, Equipo Crónica, Pérez Villalta, en fin. Bueno, un primer año, pero la verdad es que fue un éxito desde esa primera edición. Tenemos que pensar que en ese momento, hace 35 años, el mundo era muy, muy distinto, ¿no? Había, la información fluía de una manera mucho más lenta, y los eventos como las ferias de arte eran sitios donde realmente pasaban cosas, o sea, donde se descubrían artistas, donde había una convivencia en la que realmente sucedían cosas, ¿no? Ahora mucha gente pues va a las ferias o vamos a un sitio a hacer una cosa una tarde, como vengo yo aquí, me voy la mañana siguiente, pero en ese momento ARCO duraba una semana y ya era una feria moderna. Había otras ferias como la Feria de Colonia que duraba 2 fines de semana, es decir, empezaba un viernes, duraba toda una semana. Las ferias más actuales que se están haciendo ahora, las ferias jóvenes como Gran Palazzo, que se hace desde hace una edición cerca de Roma, dura 2 días. O sea que estamos en un mundo completamente distinto donde realmente la gente convivía esa semana en ARCO y había un encuentro entre esa gente que venía del extranjero, la gente que venía de todas las provincias de España, las galerías de Madrid. Era un momento totalmente distinto que vemos cómo va a ir
evolucionando, ¿no? Siempre muy apoyado, pues eso, por Solana, Alfonso Guerra, Tierno Galván, que acompañaban a la omnipresente Juana. La feria es un éxito y ya en su tercera edición duplica el número del espacio de la feria, pasa de 5.000 a 10.000 metros y cambia de ubicación. Los primeros años fue un pabellón que tenía IFEMA en la Castellana y se traslada a su ubicación, que casi todo el mundo recuerda, en el Palacio de Cristal, donde estuvo hasta el año 1991. Pero bueno, siempre desde ese éxito y esa llamada de las galerías. Esta llamada de las galerías no fue porque en España hubiera un gran coleccionismo. Efectivamente, en ese momento había muy pocos coleccionistas, aunque había algunos, como nos contará Guillermo de Osma esta tarde, había muy pocos coleccionistas. Pero sí que es verdad que el hecho de estas primeras dos ediciones de Arco animó a los políticos y a las instituciones a bajar un impuesto que entonces tenía la compra de arte, que era el impuesto de lujo. Y en 1983 se elimina durante la semana de la feria el impuesto de lujo. Esto nos lleva a un razonamiento que las decisiones políticas, tributarias, el IVA, afecta directamente al negocio de las galerías. O sea, ahora todo el mundo habla del éxito que ha tenido la feria de Sao Paulo y lo bien que van las ferias en Brasil, y es por el mismo motivo, porque durante las ferias que hay en Brasil se paga un 33% menos de importación de las obras de arte extranjero. ¿Qué ocurre? Que a una galería extranjera que va a vender a un brasileño, y los brasileños han tenido mucho dinero, por lo menos hasta el año pasado, le interesa participar en la feria, aunque solo sea para entregar esas obras que había prevendido a clientes brasileños, ¿no? Esto es también una de las cosas que pasaba en esos primeros arcos en los que se suprime el impuesto de lujo, que luego se suprime finalmente del arte, pero que al principio se suprime solo la semana de arco. Con lo cual tenemos que ser conscientes que el mundo del arte, el mercado del coleccionismo, no depende solo de los artistas, de las galerías, de los coleccionistas, depende también muchas veces de las decisiones de los políticos, tributarias, aranceles y de otros temas que son ajenas al propio mundo del arte, ¿no? O sea, comprar un Kizaring pues era un 15% más barato si se hacía en arco que si se hacía el resto del año en España, ¿no? La feria en esos 5 años sí que había generado un interés por los artistas españoles, ¿no? España estaba de moda, había un interés por lo que pasaba, eran los años de la movida, los años de la nueva figuración, había toda una serie de artistas como Barceló, que en 1985 participa en la Documenta, después de haber sido descubierto en la primera edición de Arco por Lucho Amelio, lo cual le lleva a mudarse a París y exponer en Documenta. Aquí había un vídeo bastante genial que no podremos ver, en el que Barceló y Mariscal hablan de su encuentro y de un viaje, pero bueno, donde el propio Barceló ya en el año 85 menciona como piezas suyas que están en 3 o 4 ferias como parte de su éxito, ¿no? Y eso me lleva también a otra reflexión sobre el mundo del arte y las ferias, y es como sí que es verdad que las ferias muchas veces y estos encuentros son un momento para conseguir la visibilidad de los artistas, ¿no? Ahora hablamos del caso de Barceló, que nos puede parecer muy obvio hoy en día, pero cuando si hubiéramos visto esta entrevista veíamos cómo era de ingenuo en ese momento, pero hay otros casos de otras piezas que se expusieron en Arco y directamente pues las vio Harald Seemann, que estaba por la feria, como el caso de Ana Laura Láez, y le hace participar en la Bienal de Venecia, o piezas de Eulalia Valdosera, también descubiertas por comisarios en las ferias, o más recientemente Secundino Hernández, que en un viaje de los Rubel, de unos grandes coleccionistas de Miami, se interesan por la pintura española, van al estudio Secundino, les interesa lo que hacen y al año siguiente, durante la Feria Miami, que es uno de los momentos de mayor visibilidad del arte internacional, pues le dedican toda una sala de su colección a la obra de este artista, ¿no? Y eso hace que salte a otras galerías, a un mercado internacional, gracias a un paseo de unos coleccionistas por una feria, ¿no? Y eso es una cosa que pasa en muchas ferias y en Arco desde el principio, ¿no? También por ese carácter cultural en el que son comisarios, directores de museos, los que visitan la feria, además de los propios coleccionistas. El mundo del arte ha cambiado mucho, ¿no? Esos primeros años de Arco, del éxito de Arco, de esa ilusión,
es porque era un mundo en el que casi no había ferias de arte, ¿no? El formato de la feria de arte era un formato que existía sobre todo en Europa. Había una feria en Estados Unidos, pero que realmente había solo 5 ferias de arte. Hoy en día, Arco Complete con más de 150 ferias que pasan en todo el mundo, ¿no? Hemos hecho un desglose de las ferias por trimestres y simplemente en el mes de abril salen 5 ferias que podían tener la importancia de los primeros arcos al principio, ¿no? Esto empeora en el mes de septiembre, donde la lista, pues yo ni la cuento desde aquí con mi vista, pero habrá como 12 o 15 ferias, y en octubre todavía peor. Con lo cual, el éxito de Arco también se debe que era un momento en el que el formato de la feria era un formato un poco inusual, ¿no? Que hoy en día, en cambio, pues cualquier ciudad, cualquier organizador privado, cualquier grupo de galerías decide organizar una feria porque es un formato que les interesa. La feria va evolucionando y ese éxito de la propia feria, que lucha todavía en contra del mercado, ¿no? Que no había un gran número de coleccionistas o por lo menos coleccionistas suficientes para sustentar el mercado. De hecho, por eso siempre se está trabajando en la internacionalización de la feria. Exigen un cambio de dirección, ¿no? Juana Ezcuru era una galerista y a través de la feria tenía un acceso a una información de todas las galerías que algunas galerías consideraban que no era sano. De hecho, hubo un plante de un grupo de galerías y piden una gestión profesional al frente de la feria, y es cuando Rosina, que era una experta en ferias y que era Rosina Gómez Baeza y que era directora de otras ferias de IFEMA, asume el liderazgo de Arco e implanta en la propia feria toda una serie de técnicas de marketing propias de otras ferias, ¿no? Desde un estudio económico sobre las necesidades y el posicionamiento de Arco, hasta programas de extensión en la ciudad, lo que ella llamaría en vanguardia, y otras iniciativas que serían muy importantes de cara a fomentar el coleccionismo. Pensar que en estos 6-7 primeros años todavía la gran asignatura pendiente de España y del contexto local era la falta de coleccionistas serios de arte contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo todavía no estaba suficientemente implantado, por lo cual se decide crear, por un lado, una asociación de amigos de Arco, copiando el modelo de la asociación de amigos de museos, y una fundación Arco que generaría una colección que vosotros conocéis bien porque ha estado aquí expuesta durante muchos años. Esta colección de la fundación Arco, que conocéis porque ha estado expuesta en Santiago, nace con la voluntad de dar a conocer, o sea, ejemplificar lo que es hacer una colección de arte contemporáneo seria. Las colecciones de arte contemporáneo, muchas veces que existían algunas que dependían de bancos, pero a veces no estaban muy estructuradas o las decisiones no dependían de un comisario o se centraban mucho en el arte nacional, con lo cual IFEMA decide crear un organismo propio, una fundación independientemente de la propia feria, para generar una colección de arte internacional de vanguardia y dirigida por un profesional, ¿no? Como los parámetros que debía tener cualquier colección de arte profesional de cara a finales del siglo XX. Contrata a Eddie de Wilde, que era en ese momento director del Stedelijk, y desde el primer año se compran piezas muy, muy, bueno, de lenguajes de vanguardia, tanto que llegan a chocar las propias instituciones que eran patronos de la Fundación Arco, ¿no? Yo creo que cuando se compró el Susana Solano o sobre todo el Rukrim o el Carl André, las propias instituciones madrileñas se quedaron un poco sorprendidas, ¿no? Y hoy son obras que las piden todos los museos, que están ahora mismo en una exposición en Moscú, muy importantes, pero en eso Arco sí que se mantuvo firme en decir, bueno, necesitamos hacer una colección de parámetros internacionales hecha por un profesional y donde no intervinieran criterios políticos, personales, ni de ningún tipo. Y eso fue el arranque de una colección, pues, que hoy agrupa unas 300 obras y que ha estado expuesta en el CEGAC de Santiago, que muchos de los que están aquí conocen mucho mejor que yo. Siempre con esa idea de la gran tarea pendiente
que era generar coleccionismo. Por otro lado, Arco tenía muchos éxitos, tenía una gran importancia en los medios. La cobertura mediática de Arco era mucho mayor de la de otras ferias internacionales. ¿Sabes? Tenía páginas enteras en El País, en bueno, los principales periódicos. Generaba todo un debate sobre lo que suponía el arte contemporáneo. Y bueno, esta foto me gusta también porque hay piezas de Franz Erhard Walter y de Günther Ford que pasaron posiblemente desapercibidas en el año 89 y que hoy en día pues, han sido objeto de exposiciones en el Reina Sofía, como Erhard Walter, que tendrá una en el Palacio Velázquez el año que viene. Y el otro de los grandes éxitos de Arco, cosa que otras ferias no tenía tanto éxito, era el gran éxito de público, ¿no? En el año 90, no habían pasado ni 10 años desde su creación, tiene 142.000 visitantes. La dimensión pública de una feria de arte, Arco, es la primera de las ferias internacionales que la logra y que ha sido un modelo que luego ha sido replicado por otras ferias en el extranjero, ¿no? De hecho, hoy en día, y esto es un estudio, bueno, estos son fotos alucinantes del Palacio de Cristal llena de gente. Bueno, tanto que a la gente le costaba trabajar el fin de semana, los galeristas se quejaban de que era imposible. Pero este es un gráfico de skates de un estudio que hacen trimestralmente una agencia internacional sobre la dimensión de las ferias y del mercado del arte. Y en el del primer trimestre del año pasado salieron un poco las figuras de visitantes de las ferias y Arco Madrid, a pesar de haber reducido el número de visitantes de esos 142.000 de los años 80, tenía 92.000 visitantes, o sea, mayor que ferias que son más importantes económicamente como Art Basel o Art Miami o el Armory Show. En 1991 ya se va consiguiendo que participen más galerías internacionales, siempre con la idea de que sea, por lo menos la presencia internacional sea superior a la mitad de las galerías, ¿no? En 1991, 207, 139 eran extranjeras. Hoy en día la proporción es un poco mayor de extranjeras, pero siempre con esa idea de internacionalidad, que muchas veces juega en nuestra cuenta. Contra, porque las galerías españolas no están contentas, pero es la única manera de conseguir que coleccionistas extranjeros vengan a la feria, ¿no? La presencia de galerías extranjeras en la feria es una necesidad absoluta para que coleccionistas extranjeros vengan a la feria. Y sin coleccionistas extranjeros, una feria de las dimensiones que tiene Arco no sobreviviría en un país con el coleccionismo que tiene España. Con lo cual, pues el Arco siempre ha trabajado y seguimos trabajando todavía en esta presencia de galerías extranjeras. Pensar que en estos 10 años que llevamos hablando de Arco, no se había creado el Museo Nacional de Arte, ¿no? Es en 1992 cuando se crea el Reina Sofía. Todos estos 10 años de éxito, no existía un Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Existía el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad Universitaria, el Centro Nacional de Exposiciones, pero no existía un Museo Nacional de Arte Contemporáneo que se crea en el 1992, que todos conocéis y que ya se convierte en el gran referente del arte. Pero hasta entonces Arco había supuesto esa referencia anual y esa referencia mediática sobre lo que era arte contemporáneo, ¿no? Esta es la ampliación que hizo luego Jean Nouvel. Y el 92, que fue un año muy exitoso para España, fue el año de las Olimpiadas en Barcelona, de la Expo de Sevilla, donde había habido pues, grandes encargos a artistas, exposiciones itinerantes importantes de artistas españoles, ocultó un poco que en 1991 había habido, se inició la crisis del petróleo con la Guerra del Golfo, ¿no? En España llegó un año más tarde, llegó a principios del 93 y afectó duramente la feria, ¿no? Tenemos que ser conscientes que ese es un gráfico en el que está el número de galerías, el amarillo es el número total de galerías y el rojo y el azul son las nacionales, rojo las extranjeras,
veis como, bueno, pues va subiendo, pero con la guerra del Golfo del 1991 va cayendo hasta una crisis tremenda en 1993, que hace que la feria se haga más pequeña, que vuelva otra vez al Palacio Cristal. Pero más que lo que le pasa a la feria, yo creo que esto nos tiene que llevar a pensar cómo las ferias son un reflejo directo de la situación económica y del mercado del arte. Es decir, si la situación económica en un país va bien, el mercado del arte mejora, la feria es mejor o hay mejores galerías. Cuando una zona económica va bien, ahora que Brasil, México van bien o han ido bien, las ferias en esos países tienen resultados, las galerías quieren ir. O sea que muchas veces la labor nuestros como organizadores de ferias depende mucho de la situación económica mundial, ¿no? Y este gráfico, que son el número total de participación de galerías, lo pone muy de manifiesto, ¿no? Ahora estamos hablando de la crisis del 93, pero veis el caso, la crisis en la que estamos actualmente, de la crisis de Lehman Brothers o incluso la propia subida del IVA, cómo afecta inmediatamente al número de galerías, ¿no? Ante esta hecatombe y esta caída del número de galerías, sobre todo del número de galerías extranjeras, que es esta cifra roja, Arco se plantea qué hacer, ¿no? ¿Cómo tener más galerías extranjeras? ¿Cómo tener los contenidos que no estaban en la feria? Esos contenidos que estaban en otras ferias y que Arco no venían porque no había el mercado suficiente. Y esa ha sido la preocupación constante de toda la historia de Arco, el traer contenidos internacionales y el generar coleccionismo. Para lo cual inventa, copiando el modelo de la Feria del Libro de Guadalajara, la idea del país invitado. Es decir, no vamos a traer un grupo de galerías de una manera desorganizada, sino vamos a tener un criterio. Y el criterio es la invitación a un país. En 1994, es Jan Hoot el que elige las 10 galerías que vienen de Bélgica. Y la elección de Bélgica no es aleatoria. En Bélgica era un país en el que había un gran número de coleccionistas muy activos, que viajaban, que se interesaban por el arte fuera de sus fronteras. Y eso fue determinante a la hora de elegir el primer país invitado. Con lo cual, se instaura esta tradición del país invitado que continuará hasta el año pasado. Siempre con una triple función, ¿no? Primero, que la selección de las galerías la hiciera un profesional, no son ni las galerías ni el propio comité organizador ni las galerías españolas las que invitan, sino que hay un crítico de arte local que es quien selecciona las galerías a las que invitar, con lo cual la feria se descarga de esa responsabilidad de quién viene y quién no viene. Dos, la necesidad de generar contenidos nuevos para la feria. Esas galerías extranjeras que son tan importantes para la proporción y la internacionalidad de la feria y la idea de extenderse a la ciudad, ¿no? De que lo que pasa en la feria, de que esa presencia del país invitado permee en las instituciones del país, que como vemos aquí, ya en el primer año, pues participaron la colección Carlos de Amberes, la colección Thyssen, o sea, tenía en la Fundación Mafre sí que había una extensión de la propia feria a la ciudad. He seleccionado la página de la galería CenoX porque me encanta ver que en el año 94 ya estaban, de hecho las dos páginas del catálogo están dedicadas a un pintor súper importante como Luc Tuymans y entre su lista de artistas están Marlene Dumas, Fabrice Hibert, artistas de los que posiblemente no vendió ni un cuadro y que hoy en día pues son de los grandes artistas más cotizados por el mercado y por los coleccionistas. Pero bueno, la idea de el país invitado funcionó y eso ya generó una inercia de empezar a trabajar con comisarios, con directores de museos en la propia selección de las galerías, ¿no? Eso es un modelo que no muchas ferias lo habían implantado, quizá porque no lo necesitaban, tenían naturalmente galerías que participaban y Arco, a través del modelo del país invitado, empieza a trabajar con comisarios y con países. También los años 90
empiezan a ser los años de los supercomisarios, ¿no? De los grandes comisarios de bienales que, después de la visita del estudio de un artista, pues cambiaban literalmente la carrera de ese artista, ¿no? De artistas que empezaban a participar en la Bienal de Venecia por invitación del comisario, y a través de esa participación en la Bienal de Venecia, pues empezaban a trabajar con una galería internacional, y a través de trabajar con esa galería internacional pasaban a todo un circuito de galerías nacionales y entraban en un mercado en distintos países, ¿no? Ya en el año 95, el propio catálogo de Arco incluye las fotos de los comisarios, entre los que, bueno, no sé si los veis desde aquí, pero están Manolo Borja, está, ¿quién más está? Isabel Carlos, veréis mucha gente conocida, Roberta Bosco. Y esta tendencia de los supercomisarios fue una tendencia que continúa por todo, o sea, durante todos los años 90, siendo estos los grandes hacedores de las carreras de los artistas, ¿no? En los 35 años de Arco, más de 160 comisarios han trabajado activamente en la selección, no como invitados a la feria, sino en la selección de contenidos de la feria, ¿no? Desde Carlin Christoph, que ha sido la directora de la última Documenta, hasta Caterina Gregos, bueno, tres páginas llenas con más de 160 profesionales que han colaborado en la selección de los contenidos de la feria, cosa que hoy en día es muy natural en muchas ferias, pero que en ese momento no lo ha sido tanto. El propio Gabriel Pérez Barreiros, que ha estado aquí esta mañana, nos ayudó hace unos pocos años. Y la feria se va especializando un poco en ese sentido, ¿no? En la de incluir contenidos nuevos que no estaban en otras ferias, como las galerías jóvenes. En el 96 se llamaba The Cutting Edge, ¿no? La parte que corta de la cuchilla. Hoy en día se llama Opening, pero en el fondo es el mismo espíritu. Y esa era esa idea de incluir en la propia feria contenidos que normalmente no hubieran estado, porque no eran las galerías al uso que participaban en una feria, ¿no? En esos años, entre artistas cutting edge o emergentes, estaba Daniel Rivero, Osirin Neshat, Carol Schneemann. Bueno, artistas que hoy en día son más que consagradas. Y eso nos lleva al año 97, al vínculo con Latinoamérica. Natalia lo ha mencionado. Hoy en día seguimos trabajando mucho esa idea de vínculo con Latinoamérica, pero el arte latinoamericano, que hoy en día es muy conocido mundialmente y muy reconocido, tanto los artistas jóvenes como los artistas de la vanguardia, en los años 90 no era tan conocido fuera de Latinoamérica, ¿no? No era tan conocido en muchas partes de Europa ni en Estados Unidos. Con lo cual, el Arco recoge ese testigo y en el año 97, en vez de hacer un país invitado, decide dedicar la feria a un país, a un continente, a Latinoamérica. Es Octavio Zaya quien hace la selección de veintitantas galerías latinoamericanas. Hoy en día seguimos trabajando ese vínculo con Latinoamérica. Esta es la relación de galerías de Latinoamérica frente al resto de los países, España incluida, con lo cual veis que es una proporción bastante importante. Sobre todo a partir del 2015, que también era Colombia el país invitado. Nosotros tenemos toda una sección dedicada a arte latinoamericano, los solo projects, los stands que están dedicados a un solo artista, están dedicados exclusivamente a arte latinoamericano, y si veis en estas cifras del 2011 al 2015, pues no solo estas columnas verdes, que son las de los solo projects, son de artistas latinoamericanos, de galerías latinoamericanas, perdón, porque puede que el artista sea latinoamericano, pero la galería no, sino que ya todo el programa general, es decir, la sección principal de la feria, cada vez hay más artistas latinoamericanos, independientemente, que además en el 2015 Colombia fue país invitado, y como cada vez más galerías que han probado la feria a través de esa sección especial de los solo projects van pasando al programa general, con lo cual es muy importante ese vínculo con Latinoamérica, que aunque ya había pasado antes, se visualiza en el año 97
y que hoy en día seguimos trabajando, ¿no? Hacemos también todo un encuentro de directores de museo España y Latinoamérica para que también se encuentren los profesionales de ambos lados del Atlántico, y hacemos toda una serie de actividades para que Latinoamérica esté presente en todas nuestras acciones. Esta es la proporción de mitad latinoamericanos en ARCO, que es una proporción importante. En 1998, también con esta idea de incorporar contenidos nuevos, ARCO pone en marcha un formato de stands para un solo artista, ¿no? Las ferias tradicionalmente había sido un sitio donde las galerías llevaban una serie de piezas, una serie de cuadros que colgaban según sus criterios estéticos, pero casi siempre en espacios de muchos artistas, ¿no? Dedicaban el stand a muchos artistas. Dedicar todo el stand a un solo artista, que algunas galerías lo hacían de vez en cuando, pero era todo un statement porque era muy, muy caro el dedicar todo un stand a una feria a un solo artista. Con lo cual, ARCO pone en marcha un formato de stands dedicado a un solo artista que se llama Solo Projects y que hoy en día también existe en muchísimas ferias, ¿no? Esto también lleva a que los artistas empiecen a pensar en proyectos específicos para la feria, para ese formato de la feria, para unos stands de unos 20, 25 metros cuadrados, y que muchas veces eran proyectos que luego se replicaban en bienales o en exposiciones de grupo o en exposiciones de museos, ¿no? Le da una visibilidad a los artistas más allá del propio coleccionismo porque, insisto, todavía seguíamos luchando por generar un coleccionismo nuevo. Este es el primer stand de los Project Rooms en el año 98. Y para trabajar esa idea del coleccionismo, ya existía la Asociación Amigos de ARCO, existía la Fundación ARCO para poner un ejemplo al coleccionismo. ARCO decide también crear unos premios que pongan en valor el coleccionismo, ¿no? Hoy os parecerá muy normal esta charla de arte y coleccionismo en la que ha venido Pilar Citoler, que viene Gabriel, pero en los años 80 y 90 todavía era una figura aislada el coleccionista que ponía sus nombres en las cartelas de los préstamos, el coleccionista que activamente habla de su colección. O sea, casos como los de Pilar no son tan frecuentes, no eran tan frecuentes en esa época, ¿no? El caso de Sofía y José. Con lo cual, ARCO decide que hay que visibilizar el coleccionismo, tanto extranjero como nacional. El primero de los premios se le da a la colección del Chase Manhattan Bank, pero luego se le empieza a dar a todas las instituciones que compran regularmente, desde la colección Central Hispano, Testimoni, la colección La Caixa, Unión Fenosa, la Fundación Juan Marc. Bueno, así hasta este año, que posiblemente tengamos 5 premiados, siempre con esa idea de poner en valor la figura del coleccionista, que en ese momento no era tan pública como lo es hoy en día. El año pasado fue la colección de KV, Zabludovics, Carlos Vallejo. Esta es nuestra entrega de premios. Mientras tanto, han ido surgiendo toda una serie de museos en España, ¿no? El coleccionismo privado se va recuperando y, sobre todo, van creciendo desde el año 91, que se había creado el IBAM, toda una serie de museos en España, entre los que está el CEGAC, que tenéis aquí, que se inaugura en el 93, en el 95 el MEIAC de Badajoz, el MACBA de Barcelona, el CAC de Sevilla, el Guggenheim, también con un gran impacto mediático en el extranjero, ¿no? Como toda una escenificación del interés del arte contemporáneo en España hacia el extranjero, dado que eso cambió mucho la percepción del extranjero sobre cómo se coleccionaba en España. Se estaban empezando a hacer colecciones internacionales, a hacer exposiciones de artistas internacionales, y hasta el 99 con el EAC de Castellón. Con lo cual, esta década de los 90 es una década en la que se va construyendo coleccionismo público, tanto en los museos como en instituciones que dependen de comunidades autónomas, de ciudades, lo cual va generando un público y un negocio nuevo para la feria, que es este mercado local al que aludo en esta diapositiva del año 2001, de un nuevo coleccionismo, ¿no? Un nuevo coleccionismo público de instituciones, de museos,
que se interesa por los contenidos de la feria, que viene a la feria a comprar, porque también eso le da una visibilidad de cara pues, a sus respectivos ciudadanos o habitantes de la comunidad autónoma, ¿no? Hemos recuperado las compras del año 2001, las compras institucionales del año 2001, que se publicaban en una hoja de nota de prensa que hacemos los jueves, que seguimos haciendo los jueves, pero que hoy en día tenemos como 4 o 5, y en ese momento está el Ayuntamiento del Corcón, la Fundación Pablo Ruiz Picasso Museo Casa Natal, que era, no sé si era responsable, ¿no? José María, no. El Ayuntamiento de Pamplona, el Museo de Grabado Español Contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, el Centro Galego, en fin, más de 8 instituciones que compraban activamente en los años 2000 y que era una técnica que duraba hasta, que fue una práctica que duró hasta el 2008, generando un coleccionismo institucional y corporativo, institucional y público muy, muy importante para el volumen de negocio de las galerías, ¿no? Este crecimiento de la economía y del coleccionismo hizo que el formato de las ferias se fuera duplicando, ¿no? Duplicando no solo en nuevos formatos y nuevas iniciativas de ferias, sino también modelos de ferias que se replicaban en otras ciudades, ¿no? El primer caso fue Arbas el Miami Beach, que se inaugura en el 2002, después de que en el 2001, que era cuando estaba previsto que se inaugurara, tuviera que cancelarse debido al atentado del 11 de septiembre. Estaba todo preparado para hacerse la feria, se caen las torres, bueno, vuelan las Torres Gemelas y muy sensatamente la organización decide aplazarlo al 2002, pero eso abre todo un formato en el cual Art Basel inaugura en el 2002 Art Basel Miami Beach y Art Basel Hong Kong en 2013, Freeze, que es la feria que depende de una revista de arte, se inaugura en el 2003, y en el 2012 va a Nueva York y hace una versión Freeze Masters que combina arte contemporáneo con arte clásico. Vamos aquí. Ante eso, Arco vuelve a su reacción contra reacción y a pesar de que el mercado iba creciendo, el coleccionismo se iba desarrollando a la vez que se desarrollaba la economía, o sea, eran años de expansión económica y por tanto eran años de expansión económica con enfatizando su vertiente cultural, ¿no? Con esta idea del foro de expertos que en ese momento dirigía José Luis Brea y que era una cita de toda una serie de directores de museos, directores de bienales, críticos de arte, pensadores que no pasaban en las otras ferias, donde el objetivo era principalmente contactar con coleccionistas privados, ¿no? Además, era un año en el que era un momento también en el que incluso la participación en los foros tenía créditos universitarios, lo cual hacía que la sala de los foros no sé si llegaba a tener 250 o 300 personas. Yo creo que muchos de los que estáis aquí habéis estado en esos foros. Y que es una cosa que hoy en día en menor medida, porque no tenemos ni el presupuesto ni la capacidad para hacerlo, pero seguimos invitando, ¿no? En el año 2014-2015 pues invitamos a más de 400 personas entre coleccionistas y críticos y directores de museos, con esa idea de la mezcla. Eran catálogos donde aparecía eso, Jerome Sanz, Marta Kuzma, Patrick Charpenel, todos los comisarios mexicanos. Bueno, Arcos pretendía convertirse en un evento singular, un evento donde se mezclara el mercado, que es el que se iba recuperando en España, con todo ese componente de críticos, directores de museos, coleccionistas a la vez. Y eso nos lleva a la figura, así como en los años 90 hemos hablado de los supercomisarios, en el 2004 hemos elegido la figura de los supercoleccionistas, ¿no? De todos estos coleccionistas que van abriendo sus espacios y que se convierten en los mentores de los artistas, en las personas que realmente crean opinión sobre los artistas frente a lo que fueron las galerías en los años 80, incluso los comisarios de bienales en los años 90.
Así está la colección Jumex, que empieza su actividad y que abriría su colección, su espacio hace unos años. La Fundación Sandretto, que se abrió en los años 90. TVA 21, de Francesca von Habsburg. La colección Cisneros, los Rubel. Y Arco, por supuesto, invita a todos esos coleccionistas a participar activamente. Esta es una foto de los años 2000 de Don y Mera Rubel, de los Hort de Nueva York, de Eugenio López, el fundador de la colección Jumex y heredero de los juegos Jumex. Y eran estos personajes los que realmente, al seleccionar un artista, también todas las colecciones que se instalan en Miami, como las de Rubel, los de La Cruz, que realmente van haciendo un poco, perfilando el mercado, ¿no? Como los grandes, bueno, los grandes creadores de opinión sobre los artistas o sobre qué artistas son más interesantes en qué momento. Nosotros seguimos haciéndolo. Esto es una foto de hace 4 años donde está Caroline Bourgeois, que es la asesora de la colección Pinot, Luis Augusto Teixeira, Patricia Sandretto, la comisaria de TVA 21. O sea que seguimos todavía muy vinculados a esos grandes personajes que pueden influir en la carrera de un artista y que nosotros nos preocupamos, que Arco se preocupa que vengan cada año a la feria. Este es un estudio que se llama Larry's List. Es una lista de coleccionistas que hace un privado, que se llama Larry, y que va haciendo un listado de toda la gente que, según su información, compra arte, ¿no? Esta es un poco la división por zonas geográficas entre Asia, Estados Unidos y Europa, que siguen siendo los más potentes, Asia con un gran crecimiento y América y Asia en otros colores, y que a nosotros es importante porque nos sirve también de referencia para saber cuál tiene que ser la composición de nuestros programas de invitados, ¿no? Si efectivamente pues hay más coleccionistas en Asia, pues intentamos contactarles. El año pasado tuvimos un grupo de 6 coleccionistas asiáticos. Eso es la división por países de los coleccionistas europeos, donde veis que la Europa Central, Alemania, Austria y Bélgica es lo más importante. Finlandia, porque era el país invitado. Bueno, Francia, Italia. Y de Latinoamérica, Colombia, que era el país invitado. Pero bueno, México, Brasil, incluso Argentina son los grandes coleccionistas, en los grandes lugares de origen de los coleccionistas que vienen a la feria. Este es el estudio entre los coleccionistas, que son los azules, y los prescriptores, es decir, directores de museos, directores de bienales y de museos, que son los rojos, ¿no? Los dividimos en distintos programas porque, bueno, pues porque hacen programas distintos en Madrid o tienen distintas tareas. Pues los que van al foro tienen que dar una conferencia, pero los profesionales no tienen que darla, en fin. Pero es gente que nos interesa, que a las galerías les interesa poder compartir una charla sobre unos artistas en la feria. Igual que van creciendo las ferias en Europa, también es una década en la que van creciendo las ferias en Latinoamérica, ¿no? La gran baza de Latinoamérica, de Arco, que era el contacto con Latinoamérica, pues a raíz de la apertura de Arbas en Miami Beach y luego de otras ferias, como la feria de Sao Paulo, Maco en el 2012 y Sao Paulo en el 2005, pues van generando su propio mercado local, ¿no? Lo cual hace que ese nicho en el que Arco se iba posicionando pues sea cada vez más complicado. Daros cuenta que en los años 90 solo se inaugura una feria en Latinoamérica, que fue Arteba, aunque existía alguna otra. Existía la Feria de Caracas, que ya no existe, pero en los años 2000 pues se inauguran 6 o 7 ferias en el continente. Lo cual indica también, efectivamente, que la economía de ese continente y de los países latinoamericanos pues estaba desarrollando y era un buen momento y una buena ocasión para hacer una feria. En el 2006, con la inauguración del MUSAC, yo creo que se culmina la gran época de los museos en España. Se habían ido inaugurando otros, Artium en el 2002, Patio Herreriano, ¿no? En el 2002,
Marco de Vigo, el DEA 2, con motivo de la capitalidad cultural, la Panera, es Baluar, pero el 2005 la inauguración del MUSAC sí que mandó como esa explosión del mundo del coleccionismo público en España y una atracción de galerías extranjeras que realmente querían venir a estar en contacto con esos nuevos museos que existían en España y con los que hacían no solo compras, sino exposiciones, catálogos. Esta es la nota de prensa de las adquisiciones del MUSAC en 2006, pero 342.000 euros. Hoy en día ni el Reina Sofía compra esa cantidad de narco. 7 obras de 4 artistas españolas, unidos de Castilla y León, 3 artistas extranjeros y 3 artistas extranjeros por valor de 342.000 euros. Bueno, años interesantes. Sí, años de boom económico. Hoy en día nos parece. Y ese boom económico hacía que hubiera cada vez más gente con más poder, mayor poder adquisitivo y menos tiempo para comprar. Lo cual me trae otra figura, igual que hemos hablado de los coleccionistas y de los comisarios, es el valor de la época de los consultores de arte, ¿no? Aquí hay un vídeo que seguro que no va a funcionar, pero yo creo que este sí que es interesante que lo veamos. Si alguien me ayuda a ver. ¿Me ayudas a poner esto, a minimizar esto? A minimizar esto para poder. Esto. Tengo el vídeo. Bueno, esto es una definición, estos son unos TED Talks que hubo en Chelsea y participan distintas personas y esta es una consultora de arte que explica cuál es su función, ¿no? Y qué es lo que exactamente hace una consultora de arte. Pero es interesante también el tono en el que lo hace, es como habla de ella misma. The entire sort of transactional kind of relationship between artists and the ultimate person who buys the work. So we can talk about that in all sorts of different ways. So I'm an art advisor. I don't know if a lot of people know what an art advisor does. A lot of people in the art world think that an art advisor is kind of like the lowest person on the totem pole, kind of the scum of the earth in the entire sort of transactional kind of relationship between artists and the ultimate person who buys the work. So I really am a middleman in between people who buy work and the galleries who represent artists. So while I know many artists and I do many studio visits and I work with many artists, I don't represent artists. I think that my many colleagues here who are dealers who represent artists have a much harder job than I do. Running a gallery and running that kind of business is a very, very, very different thing than what I do. So I'm someone who looks at an enormous amount of contemporary art in many, many, many places, and I try to find objects and works of art that match up to someone who will actually pay money for that work of art. So I represent a lot of different types of people who buy art at all different price levels, from $500 to objects in the seven figures and everything in between. And the market has changed an enormous amount. Bueno. Habéis visto cómo habla como que es la peor parte de la cadena de valores dentro del mercado del arte, pero como es lo que hace es ahorrar tiempo a la gente que no lo tiene para poder comprar arte, ¿no? Y esta es una figura que nace a mediados de los que aparece a mediados de los años 2000 en lo siento. When I started 11 years ago, you could buy a mediados de los años 2000 en el mundo del arte de una manera común, es decir, en Estados Unidos hay muchos, pero hay por toda Europa, y que era un representante de esos mercados más expansivos, como lo son ahora el mercado asiático, donde todo el mundo tiene un asesor, o muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Mientras esto va creciendo, en 2008 llega la crisis de
Lehman Brothers y es lo que llamamos el boom del boom, ¿no? Revienta el mercado del arte, se paraliza y ese movimiento tan expansivo de ferias, de galerías haciendo negocio, tanto en la parte institucional como en la parte privada, bueno, pues colapsa y cambia totalmente todo el panorama y la geografía de las galerías, de los museos, de la financiación pública, del arte, de una manera radical. A pesar de eso, los años 2009, 2010, todavía no son años malos, ¿no? Yo creo que la caída de la bolsa, la caída del mercado inmobiliario, hace que mucha gente decida que el arte es un buen lugar donde refugiar sus activos patrimoniales y que es más interesante que tener un dinero en un banco que se está depreciando, comprar una obra de arte importante, y es lo que se define el arte como valor refugio, ¿no? Son años en los que hay grandes precios de subastas, grandes ventas en las ferias, son años en los que, a pesar de la crisis, se vende más la parte más cara del mercado que los artistas más baratos, y donde todos los periódicos hablan del arte como valor refugio y ese boom del mundo del arte, las subastas, a pesar que contrasta con la situación que están viviendo los museos, las galerías, los artistas que no venden nada, ¿no? Esto lleva a los recortes en las instituciones públicas, la falta de financiación pública. Afortunadamente, Arco no se ve afectado por estos recortes porque ya en esa época no dependía de dinero público, ¿no? La financiación de Arco viene en un 75% de lo que pagan los expositores y las galerías, un 10% de la venta de entradas y un 15% de patrocinios. Dentro de esos patrocinios se incluye unas 60.000 euros que pueden ser de Acción Cultural, la ECIT o otras instituciones públicas, pero siempre para programas concretos. Con lo cual, afortunadamente, Arco se salva de esa época de crisis tan dura que, por otro lado, ha afectado muchísimo a las galerías porque dejan de tener todo ese negocio porque contaban de los coleccionistas privados y los coleccionistas públicos. La única manera de salvar la feria es hacer una feria más pequeña. Pasamos de una feria de 3 pabellones a 2, siempre con la idea de mantener la calidad, ¿no? Ese es el plano de Arco 2010. Ya veis que la crisis le había afectado, el tercer pabellón está medio vacío y vamos a un plano de solo 2 pabellones más pequeños porque realmente había parte vacía, pero para adecuarse al nuevo mercado. Con lo cual volvemos a la misma planteamiento en el que hablamos de que la feria es una traslación directa del mercado y del momento económico de un país, de una situación económica. El 2012 es otro año catastrófico, con la subida al IVA del 21%. ¿No? A la imagen de la feria, todas las noticias de ese año sobre la feria son sobre el IVA. A la desconfianza del público, de la gente que podría empezar a comprar o como se generaron nuevos coleccionistas en los años 2000 en comprar arte, pues dicen, bueno, ¿cómo voy a comprar una cosa que es 10% más caro que el año pasado? ¿O por qué lo voy a comprar en España si puede que en Francia una galería tenga un IVA de un 7%, ¿no? Y lo cual nos lleva a buscar nuevas iniciativas de negocio, aunque sea cantidades ínfimas, ¿no? Se ponen en marcha toda una serie de acciones para atraer cualquier tipo de negocio en los días de la feria. Tanto el almuerzo plataforma, que es una iniciativa de fundraising a la americana, un almuerzo en el cual la gente va aporta una cantidad, 250 euros, 500 euros, para colectivamente comprar una obra para la Fundación Arco, hasta First Collectors, que intenta orientar a la gente que hace sus primeras compras a través de un asesor dentro de la feria, que es Luis Hernando, y que ayuda a alguien pues que a lo mejor se quiere comprar algo y Arco es una feria muy grande, y dice, ¿qué pasa si voy a un stand donde todo vale 100.000 euros y yo tengo 10.000? ¿No? Pues este servicio asesora a alguien que dice, pues yo tengo 10.000 euros y me gustaría comprarme una fotografía, a buscar dónde lo puede encontrar, o seguir trayendo gente de fuera, pero con otro formato, como museos americanos que vienen con 2 miembros de su patronato y que genera un público nuevo a Arco para compensar todo lo que había caído el negocio local. Seguimos trayendo muchísimos coleccionistas invitados, más de 200, 246, 218, como una parte de nuestras iniciativas para generar más negocio en la feria.
y que vienen sobre todo de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. El año pasado, bueno, hubo un repunte de los latinoamericanos para ser Colombia el país invitado, pero bueno, Norteamérica y Latinoamérica son las principales fuentes de coleccionistas de arco, seguidos de la Europa Central, que se escenificó mucho el año pasado con el desembarco de Colombia en la feria, y que el año que viene cambiaremos totalmente. Es el 35 aniversario de arco y cambiaremos bastante el formato. Por primera vez no tendremos país invitado, sino que habrá una selección de 35 galerías que representan 35 años de feria, seleccionados por María de Corral. Y a pesar de estos cambios, pues seguimos trabajando en lo mismo. Seguimos trabajando en crear un conocimiento del arte contemporáneo, seguimos trabajando en generar coleccionismo, seguimos trabajando en traer público extranjero, en traer galerías extranjeros. O sea que 35 años después han cambiado muchas cosas, pero nosotros seguimos igual. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Porque yo creo que vamos... Ahora cambiamos, ¿no? Sí, pero ainda no. Ainda no. porque realmente, bueno, hemos visto toda una búsqueda en el archivo, ¿no? Pero al mismo tiempo es una disección también del propio Estado, ¿no? No solamente de arco, sino también del mercado, ¿no? Sí, eso que... Sí, pero no nos han interrumpido. Pues nada, no preguntas. Nos han preguntado nada. Entonces, si os parece, antes de este descanso, antes de los relatorios, si queréis comentar, preguntar, sentenciar alguna cosa en relación con la intervención de Carlos, quizás es mejor hacerlo ahora y así después las intervenciones de la mesa de debate ya las dejamos para lo que surjan los relatorios. Por aquí. Toda esa evolución un segundo, Pilar, que van a traer. Perdona, Pilar, van a traerte el micro. Sí. Esta evolución de arco desde los primeros tiempos y muy notoriamente desde que tú, Carlos, has tomado las riendas de mandato en la feria, todos estos cambios, estos incrementos de actividades, incremento de invitaciones a extranjeros, en fin, todo ese bagaje de evolutivo ha influido directamente en el aumento de mercado, en el aumento de número de adquisiciones y el nivel económico realmente se ha incrementado. Sí. O sea, todas estas acciones como traer coleccionistas extranjeros repercuten directamente sobre el negocio en la feria. Hay otras que son más, o sea, Fresh Collectors es, a lo mejor puede mover a unas 20 personas, pero no es un volumen muy grande de dinero, ¿sabes? Porque si son 20 personas que gastan una media de 10-12.000 euros, pues son 200.000 euros entre 150 galerías. Pero, por ejemplo, la invitación a coleccionistas y todas las acciones que hacemos, procuramos que se hagan para generar mayor negocio directamente durante los 5 días de la feria, ¿no? Cuando yo llegué suprimieron iniciativas buenísimas y súper interesantes, pero que tenían mucho coste y muy poco impacto en el negocio de la feria, ¿no? Y las galerías lo que nos pidieron es, nosotros estamos aquí para hacer negocios, es nuestro principal preocupación, también porque han sido años en los que se vendía muy poco las galerías y la gente iba a las ferias a vender, ¿no? Cuando las galerías han vendido mucho en sus galerías, podían ir a la feria a hacer una declaración de principios y apoyar a un artista, pero es que ahora las galerías lo que necesitan. Entonces, nosotros lo medimos y medimos cuál es la satisfacción, y si hay una cosa que hemos puesto en marcha que no funciona, pues no la repetimos el año siguiente. Pero sí, todas van destinadas a que las galerías hagan más negocio o por lo menos más contactos, ¿no? O sea, entrar en contacto con un coleccionista de compra por primera vez, pues a lo mejor no es mucho negocio, pero bueno, pues es una expectativa de continuar esa relación en el futuro. Eso es tan importante casi como cerrar un negocio, ¿no? Hola, bueno, gracias por la charla, por la conferencia, que estuvo muy, muy bien, muy clara, aparte muy
creo que expusiste de un modo muy, muy preciso, ¿no? Toda esa evolución. Y te quería preguntar por el comité de selección, ¿no? las galerías que conforman ese comité que selecciona a las otras galerías, ¿no? Es un tema que siempre es delicado, porque siempre, obviamente, hablamos de relaciones de gente que se conoce, galerías que pueden influir. ¿Cómo consideráis desde la dirección de la feria este grupo de galerías? ¿Hay algún tipo de criterios de pautas para evitar, cierto tipo de inercias? ¿Cómo consideráis el tema del comité de selección? Bueno, es un tema muy delicado y es un tema que se ha abordado muchas veces. Dos de cada tres solicitudes a ARCO no entran en la feria, lo cual genera problemas, sobre todo para las galerías nacionales, ¿no? Por lo cual es un tema que hemos tratado de vista. En los años 90 el acercamiento fue que no, la decisión no fuera solo de galerías, sino que se incluyeran directores de museos y críticos de arte, lo cual generó un comité con 18 personas, creo que fue su máximo, lo cual era inalcanzable. Se volvió al comité exclusivamente de galerías y ante algunas disputas legales, ¿no?, que nos llevaron al comité de la competencia, que efectivamente decían, oye, ¿cómo es posible que las galerías seleccionen las galerías que estén dentro? Se tomaron toda una serie de medidas para intentar objetivizar lo más posible cosas que son en sí muy subjetivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el comité cambia un tercio cada dos años para evitar esas inercias de las que tú puedes hablar, con lo cual cada dos años cambian 3, 2, 4 miembros y luego los criterios por los que se admite o no se admite una galería no es que sea buena o mala, hay unos criterios objetivizados que se utilizan también en la administración y están hechos con criterios propios de la administración, con una serie de puntos que valoran un 30% el programa de las galerías en sus respectivas sedes, un 30% lo que están ofreciendo a ARCO, un 20% la labor que hace esa galería de promoción de sus autores de cara a colecciones, de cara a museos, y tiene que listarlo, tiene que decir, pues este artista ha entrado en tal colección por mediación de esta galería, y un 20% la labor de marketing de la galería, que incluye el haber participado en ferias, el haber participado en arcos precedentes, aunque solo un 5%, y pues hacer una labor de difusión, con lo cual intentamos objetivizarlo lo más posible. Dicho esto, pues la galería que no entra no está contenta, ¿no? Y aún así tiene derecho a recurrir esa decisión y tenemos un segundo comité que se llama un comité de apelación en el que no hay ninguna de las galerías que está en el comité de selección, sino que hay un experto de arte internacional, que es el director de un museo en Suiza, un experto de arte nacional, que es Marga Paz, que ha sido galerista, es la directora de los Amigos de Arco, de los Amigos del Reina Sofía, perdón, y un abogado que vela porque no haya ningún tipo de falta de objetividad o de ilegalidad en esta selección. Dicho esto, por mucho que intentemos objetivizarlo, son decisiones muy subjetivas, ¿sabes? Porque ¿cómo valoras que te gusta más la labor de una galería que otra? Pero sí que procuramos ser lo más objetivos y rigurosos posibles, por supuesto. Y si os parece, con esta intervención sapecharíamos, ¿eh? Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Carlos, por esta exposición. Yo quería hacer me gustaría que pudieras abordar de una manera un poco más precisa el sistema en el que se ha organizado la colección ARCO, qué criterios han podido seguirse y cómo se puede valorar la colección de una feria, que es un caso muy particular. Yo creo que dentro del coleccionismo, aquí en este debate se han abordado coleccionismos de tipo corporativo, de tipo privado, pero el caso de una feria es un caso muy complejo donde interviene, hay un comité de compras, cómo ha funcionado ese comité, y sobre todo también cómo se ha entendido desde la feria crear una colección y el sentido simbólico que ha tenido eso. Y luego quería hacer una apreciación sobre el impacto, por ejemplo, que ha tenido la colección ARCO en el CEGAR y cómo también ha tenido un impacto muy importante su marcha. Es decir, de pasar de un compromiso de compra anual de 100.000 euros, aproximadamente entre 90 y 100.000 euros, este año, cuando he llegado a la dirección del CEGAR, en julio, he visto que había 32.000 euros
para comprar obra. Y eso, de alguna manera, esa marcha, de alguna manera, ha desactivado realmente los fondos de, para coleccionar y para, desde luego, obviamente queda en un marco imposible el colmar lagunas, y de lo que se trata es de reformular la colección del CEGAC desde otro punto de vista, ¿no? Para el año 2016 lo que hemos planteado es duplicar esa dotación y hacer poco a poco, o sea, volver a unos términos presupuestarios más razonables, pero ese aumento significa que hemos detraído ese dinero de otras actividades, de otras cosas. Sí, bueno, empiezo por la segunda pregunta. Es verdad que al estar depositada la colección en la colección de la Fundación Arco, en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, había un contrato de depósito en el cual se establecía unas cantidades de compras que yo creo que inicialmente eran de 10 millones de pesetas y que luego pasó a ser 100.000 euros y que estaban por contrato. De hecho, cuando se inició la crisis y yo era director, no sé si era el primero o el segundo año, y era director, Miguel, salió una noticia aquí diciendo que el CEGAC no compraría en Arco. Entonces, esto no puede ser porque aquí hay un contrato por el cual ustedes, si tienen depositada la colección, están obligados a comprar en Arco una cantidad, ¿no? Igual que lo está ahora la Comunidad de Madrid por el depósito en Centro de Arte de Mayo. Y en ese sentido, sí que desde Arco hicimos valer ese contrato para que las instituciones apoyaran a las compras del CEGAC, ¿no? Entiendo que al retirar la colección, pues que ese contrato y ese compromiso, pues hayan dicho las instituciones que vamos, entiendo, me doy cuenta que ha pasado eso y que es una situación muy lamentable, ¿no? Que ojalá no hubiera pasado. Yo creo que al contrario, sí que es verdad que desde que se depositó la colección, el depósito era de carácter temporal, ¿no? Y había un contrato que se iba prorrogando y que había una voluntad expresada en el patronato desde el depósito, que era cuando yo trabajaba como subdirector de Arco, de que era un préstamo temporal porque era una colección de las instituciones madrileñas y que tendría que volver a una institución madrileña cuando existiera, ¿no? El Centro de Arte 2 de Mayo, pues es una institución similar al CEGAC, de tamaño de colección, una colección más nacional que internacional, y cuando se forjó eso, surgió la idea que fue adoptada por el patronato. Respecto a la colección de la Fundación Arco, efectivamente es una colección que se hace en el contexto de una feria y comprada dentro de una feria, con lo cual los parámetros no son como la colección de Pilar, la colección Cisneros, que tiene todo el universo para comprar, para colaborar con este, o la colección de un museo, ¿no? Que puede producir una exposición, quedarse con una obra. O sea, nosotros, el compromiso de la Fundación Arco es comprar en la feria, porque es primero un apoyo directo a la feria y porque quiere ejemplificar esa manera de coleccionismo, ¿no? Son muy respetables todas las maneras de coleccionar, pero la colección de la Fundación Arco depende de una feria y su intención es que generar más volumen de negocio en la feria. Y en eso, de hecho, nunca se han admitido ni donaciones, que ha habido voluntad en alguna ocasión de personas, artistas, de donar piezas a la colección de la Fundación, dado que el sistema de incorporación de obra es la compra directa en la feria, también para apoyar a la propia feria. Es una colección fragmentada, porque efectivamente, pero por otro lado sí que es una colección testigo de lo que pasa en la feria. O sea, tú ves las adquisiciones año a año y te das cuenta cómo ha evolucionado cada año la feria, cómo van evolucionando los contenidos de la feria. Entonces, en ese sentido, es muy clara y pone en manifiesto los contenidos que había en la feria en los años, finales de los años 80, con el minimalismo, los artistas de los años 2000 de la estética relacional, en fin, toda esa serie de cosas se ven claramente en las compras de la Fundación Arco, porque son un reflejo de la feria y la feria es un reflejo del mercado en general. En ese sentido, bueno, pues hay que tomarla como lo que es, ¿no? Como una colección que se hace en una feria. ¿Y el comité cómo ha evolucionado? El comité ahora es un comité. Han variado desde Eddie de Bilde, luego estuvieron, yo creo que Dan Cameron y María de Corral, luego estuvieron Chus Martínez y Sabrina Besweiser, la de Genially Foundation, y últimamente teníamos un comité formado por Miguel von Hafe y Ferran Barenblit, en el que se incorpora una tercera persona relacionada con el país invitado. Y ese es el formato que mantendremos,
tenemos que esperar a que haya un nuevo director en el Centro de Arte 2 de Mayo, Miguel posiblemente continúe y habrá una tercera persona. Desde hace unos años, el sistema, también porque tenemos, ponemos en marcha este almuerzo plataforma, los comisarios proponen una serie de obras, como 8 o 9, y en función del presupuesto recaudado y del presupuesto que aporta IFEMA, se va completando hasta comprar lo más posible, ¿no? El año pasado fueron 4 obras, otros años 3, pero bueno, el comité propone una serie de obras que consideran relevantes de lo expuesto en la feria. Muchas gracias. Retomamos en 10 minutos a sesión de relatorios, ¿sí?